Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, pues a, a otro miércoles de webinar de Esquenda. En esta ocasión, pues a las 8 de la noche, ¿qué les parece? Esto porque, bueno, como saben, nuestro invitado pues, está, va a transmitir directamente desde Argentina, y pues allá son dos horitas más. Entonces, bueno, es para que él pueda compartir tranquilo y, y, y no se desvele, ¿no? Así es de que, bueno, es, es por eso que que en esta ocasión lo estamos haciendo a las 8 de la noche. ¿Ok? Bien. Pues ya saben, vamos a, a darles rápidamente algunos anuncios. Primero que nada, pues como les comentaba, gracias por, por seguirnos, por cuidarnos, por suscribirse a nuestras redes sociales. Eh, ya tenemos eh, muchos, una comunidad muy, muy, muy grande. Déjenme un segundito, ¿eh? es que me, me están pasando un acordeón. Perdón, <laughs> ya saben que esto es en vivo y de repente llega información así como que, eh, no, ya saben, cable de última hora. No, no, no. Eh, les decía que muchas gracias por seguirnos. Somos una comunidad cada vez más grande. Nos encanta porque esto nos permite, pues, estar compartiendo contenido, estar compartiendo estos webinars que, que tanto nos gustan, eh, el tema de las aulas cerradas, las cápsulas que eh, quienes nos siguen, pues, por ahí les salió un, un aviso. De, de que se estrenaba una cápsula a las 7 de la noche, hace una hora exactamente. Se estrenó, son las cápsulas que también estamos eh, haciendo con información útil para, para el sector veterinario, ¿no? Espérenme, pues, estoy muy despechugado. Así es de que, eh, pues síganos para que tengan toda esta información, todo este contenido. La verdad es que eh, lo hacemos para ustedes. Así es de que, pues muchas, muchas gracias. Les comento también. Que el próximo webinar vamos a tener al doctor Michael Povea con el tema venciendo el desafío de la dilatación vólvulo gástrica desde la consulta a la cirugía, ¿de acuerdo? Así es de que eh, no se lo pierdan. Próximamente eh, estamos afinando bien la fecha, pero ya saben si nos siguen en redes sociales ahí, ahí van a ver exactamente cuándo, ¿de acuerdo? Y les tenemos una sorpresa al final, este, al finalizar este webinar, en la parte final, antes de las preguntas y respuestas, o a lo mejor durante las preguntas y respuestas, vamos a tener un regalo para nuestros amigos de Lima, Perú, que nos están viendo y que nos están eh, sintonizando aquí en YouTube y en Facebook. ¿De acuerdo? Entonces, las, la gente de Lima Perú, Perú, que nos está viendo en Lima Perú, espérense al final porque vamos a tener un, un regalito. ¿De acuerdo? Muy bien. Um, bueno, síganos también en, en Instagram y en Twitter. Ahí también está muy divertido. La verdad es que nuestras redes son muy divertidas, así es de que bueno, síganos este por allá. Por favor. Y bueno, pues vamos a saludar rápidamente al auditorio que nos está viendo en este momento. Saludamos a MBZ Mask. Hola, buenas noches a todos. Jonathan Serrano y Gaby Amaro, Chio Ortega, muchos saludos ya. Yeah. Isabel Acosta, Laura Martínez Villegas, Guillermo Morales, saludos a, al doctor. Eh, bueno, ya vi que está por ahí interactuando nuestro invitado. Julio Pérez, saludos doctor Mansuk, se extraña escucharlo por la radio. Isabel Acosta, etiqueta a Alfredo Novoa. Muy bien, saludamos a Ruth Torres Reynoso. Muy buenas tardes, como siempre, excelentes temas. Gracias a ti, Ruth. Ana Álvarez, saludos desde la Ciudad de México. Alfonso Morales Ramírez, buenas tardes. Eduardo Picasso Guerrero, saludos a todos. Desde Jalapa, buenas noches. Jalapa, Veracruz, acá en México. Muy bonito, Jalapa. Francisco Gauna, saludos desde la Facultad de Veterinaria UNR en Argentina. Un abrazo, Francisco, muchas gracias. Sandra Patricia, Quiroga, hola, buenas noches desde Bucaramanga, Colombia. Cintia Tello, hola desde Perú. Eh, ¿Qué pregunta? Buenas tardes. El correo para mandar información. Crescenciano Carranza, si nos comentas. Información acerca de qué? De todas maneras, bueno, nuestro correo es informes. arroba Ahí te lo puse, ¿sale? Muy bien, muchas, muchas eh, gracias. Renato, Renato Ordóñez, un saludo. Isabel Agón. Marco Vinicio es buenas noches. José Mauro Victoria. Saludos, doctor Fernandita de Chacón, saludos desde Colombia, muchas gracias por seguirnos. Por ahí con, con, comenta la licenciada Citlali Pineda. Gracias por sus comentarios en grupos de WhatsApp. Su aprecio nos da pila para seguir atentamente Skenda. Muchas, muchas gracias. Eh, MBZ Miranda, Miranda, saludos desde la CDMX. Crescenciano Carranza, sí, sobre los contratos. Ah, ok, sobre los contratos de, de del webinar de Ernesto Ávila. Muy bien, sí, a ese correo, por favor, Crescenciano. Gustavo Antesana, saludos desde Bolivia. Un fuerte, fuerte abrazo a Gustavo. Hasta allá, hasta Bolivia. Eh, uh, Renato Ordóñez, conectado en todos lados. GG, Mónica Contreras, saludos. Muy bien. Pues vámonos a, a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Rápidamente, Jair León, saludos desde Jalapa, Veracruz. Estás con el doctor Picasso. Gabriela Gallegos, Bet, hola, Colombia, Areli, perdón, Hernández Pérez, saludos. Muy bien. Pues listo, Priscila Zamora de Costa Rica. Ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche, porque digo. Hay muchos saludos que van cada vez entrando y entrando y entrando. Nos gustaría leerlos todos, pero pues si no, se nos va el tiempo, ¿no? Y pues ya me imagino que ya quieren escuchar a nuestro invitado. Él es el doctor Pablo Mansuk Y les platico, él es graduado en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Docente en la Facultad de Ciencias Veterinarias también de la Universidad Nacional de La Plata desde 1992, formando parte de las cátedras de bioquímica, patología general, farmacología, fisiología, patología médica y hospital, escuela, interviniendo actualmente en esta última. <coughs> Perdón, es especialista en clínica de caninos y felinos domésticos con orientación en dermatología en el Colegio de Veterinarios Provincia de Buenos Aires, Argentina. Especialista en dermatología en pequeños animales, consejo en el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, secretario de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria y miembro de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía de la Argentina, así como de la ESBD, que es la Sociedad Europea de Dermatología Veterinaria, de la Sociedad Argentina de Dermatología Veterinaria, de la Asociación Argentina de Medicina Felina. Sí, entonces, todas esas asociaciones. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos referidos a dermatología veterinaria. Dissertante invitado en más de 100 encuentros, cursos, congresos, jornadas y maestrías sobre temáticas referida, referidas a dermatología veterinaria en Argentina y en varios países de América Latina y el mundo, como son México, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica. Guatemala, Honduras, El Salvador y Portugal. Ni más ni menos. ¿Qué les parece? Si es de que es un honor recibir aquí en nuestro webinar al doctor Pablo Manzuc, a quien en este momento vamos a darle controles. Doctor, ¿quieres compartir tu pantalla, por favor? Ahí va. Ahí va. Buenas noches. Eh, acá, 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 acá estoy, acá estoy escuchando atentamente. Sí, eh, Perfecto, me están escuchando. Eh, ahora en este momento estoy compartiendo mi pantalla desde la más pura teoría. A ver, no, no le estoy compartiendo nada. Ahora sí le estoy compartiendo. Ahí está. A ver, perfectísimamente bien. Ok, maravilloso. ¿sí? Eh, buenas noches a todos y muchísimas gracias. Eh, primero, por la invitación a, a formar parte de este, de este, de este webinar. Y, y luego a todos ustedes por estar aquí, aquí presentes. Eh, perfecto, perfecto. Recién hay, eh, hay un pequeño delay entre mi voz. Sí, yo, aunque ve, veo muchos amigos, aunque les parezca mentira, sí, no quiero compartir mi video. Sí, para no sacar ancho de banda, pero estoy viendo los chats y veo montones, montones, montones de amigos, sí, así que eh, les mando un abrazo, sí, enorme a todos, es un gusto poder eh, ver gente de, de casi todo, todo, todo Latinoamérica, sí, el, el, el único argentino que vi por ahí perdido es Marcelito Sisman, sí, un gran amigo que... Eh, no sé qué hace escuchando dermatología, pero un gusto tenerlo. Eh, pero no, no he visto otros argentinos metidos por ahí. ¿sí? Así que deben estar viendo el, 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 el partido, me imagino. Eh, pero gracias, gracias a todos por estar presentes. Y un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, eh, sin prisa, pero sin pausa. Vamos a meter en este tema que nos convoca. Así que yo simplemente quería contarles un, un, un poquito de, de dos conceptos que se, se están manejando últimamente en, el, en, en la terapéutica de, de la alergia. Sí. Eh, Dos conceptos que nos van a ayudar mucho a manejar a los pacientes. Por supuesto, la alergia no termina sí, solamente con este tipo de eh, terapias que yo les voy a contar hoy, pero realmente me ayudan muchísimo, me ayudan mucho, mucho, mucho y, 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 y logramos eh, bonanza, logramos bienestar en un montón de, de perros, sí, también aplicable a, a gatos, pero sobre todo... Sobre todo son especialmente útiles en perros, que eh, eh, en esta enfermedad que es tan, tan, tan frustrante y cansadora, porque eh, todos ustedes. Sabrán, eh, habrán vivido eh, habrán experimentado lo frustrante que es el manejo de los pacientes alérgicos frustrante eh, al grado que genera hartazgo de los propietarios sí y ciclos terapéuticos en donde el propietario hay meses en donde hace todo al pie de la letra y después como en algún momento fracasa sí meses o años en donde no hace nada y meses en donde tiene compulsiones de hacer todo y meses donde tiene compulsiones de hacer nada eh, de, de no hacer nada, se, se harta, y esta ciclicidad atenta contra el bienestar del perro, porque el perro está bien, está mal, y no tiene buena calidad de vida. Bueno, eh, quisiera, no, 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 no tengo eh, buen feedback. Estoy viendo el, el chat del, del, del YouTube. ¿sí? Por favor, solamente para estar seguro. Que, estoy, que me están escuchando correctamente. ¿sí? Háganme, pónganme en el chat del YouTube una carita o un, un sí, un ok, un algo, y yo me quedo tranquilo que mi voz está saliendo perfecta, perfecta, perfectamente bien. Aunque sea con delay, pero pónganme un, una carita. ¿No saben lo complicado que es hablarle a una computadora? ¿sí? ¿Lo difícil, lo, eh, lo, lo frío? que es hablarle a una computadora, por eso necesito sí, ver que todavía están ahí siguiéndome. Ok, por favor, ¿alg algu alguna carita o algo en el, en, el, en el YouTube y yo estoy feliz. Eh, bien, eh, avancemos un poquito. Eh, ¿Qué son las terapias proactivas y las terapias reactivas en la dermatitis atópica canina? Sí, eh, un par de de conceptos básicos, de conceptos generales. Nosotros en medicina estamos muy, muy, muy acostumbrados a realizar eh, lo que llamamos terapias reactivas. Las terapias reactivas son eh, modalidades terapéuticas en donde lo que uno realiza, lo que uno hace es reaccionar ante la situación clínica, no solo en dermatología, en muchas eh, áreas de la medicina. Uno reacciona. De la situación clínica. Por ejemplo, el perro viene con prurito y yo reacciono ante la presencia del prurito, con medicamentos, por ejemplo, antipruriginosos. El perro viene con eh, infección bacteriana, con piodermitis, y yo reacciono ante la infección bacteriana. El perro viene con malasecia y yo reacciono ante la malasecia. El perro viene con pulgas y yo reacciono ante las pulgas. ¿Ok? Eh, es decir, reaccionamos ante la situación clínica. Sin embargo, hay enfermedades que no tienen cura. ¿sí? Hay enfermedades que van a acompañar a nuestros pacientes, a nuestros perritos, ¿sí? durante toda la vida. Por tanto, las situaciones clínicas tienden a repetirse a lo largo de la vida del paciente. Y las terapias proactivas, proactivan, lo que pregonan es trabajar. Antes que la situación clínica ocurra, es decir, yo sé que el paciente va a volver a tener prurito porque es alérgico, sí, y la alergia no se cura, entonces el paciente va a volver a tener prurito, entonces yo voy a actuar contra el prurito antes que el prurito aparezca y no en reacción a la presencia del prurito. Eh, yo sé que el paciente va a volver a tener piodermitis porque es alérgico. Y tiene esta predisposición a tener piodermitis. Entonces, yo voy a actuar antes que la piodermitis ocurra. ¿sí? Yo voy a tratar de prevenir prevenir la piodermitis. Eh, la voy a trabajar antes de la situación clínica. Esas son las terapias proactivas. ¿sí? Eh, a su vez. ¿Sí? Las terapias proactivas y reactivas van a eh, coexistir ¿sí? en, de, en diferentes momentos de la situación eh, clínica del paciente. ¿sí? Yo a veces voy a realizar terapias reactivas porque la situación clínica lo amerita, pero mayormente voy a tratar de realizar terapias proactivas. ¿sí? Y cuando hablo de estas terapias, voy a hablar también de lo que son terapias tópicas proactivas y terapias tópicas reactivas y terapias sistémicas proactivas y terapias sistémicas reactivas para dos afecciones muy 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 emparentadas para la dermatitis atópica y para sí, la piodermitis. entonces eh, lo que lo que vamos a hacer es eh, empezar a ver cuáles son las terapias eh, proactivas y reactivas. primero, terapias tópicas. vamos a hablar eh, que vamos a tener que saber que estas terapias, las terapias tópicas son fundamentales en el manejo de todos los pacientes alérgicos y de todos los pacientes con piodermitis. todos los pacientes alérgicos y todos los pacientes con piodermitis necesariamente van a tener que tener algún tipo de terapia tópica, sí, sobre todo para mantener limpia la superficie cutánea, no solamente limpia de higiénica, para mantener la superficie cutánea limpia de alergenos, sí, recuerden que el ingreso de los alergenos es eh, en, en la alergia a través de la piel, entonces las terapias tópicas me ayudan a limpiar de alergeno en la superficie cutánea, ¿sí? Y las terapias tópicas, tanto reactivas como proactivas, me ayudan a reconstituir la, lo que es la barrera cutánea, sin dañar el estrato córneo. Este es un concepto suma, sumamente importante. El estrato córneo forma parte de una, una porción de la barrera cutánea, ¿sí? Que se llama, eh, que es la, la parte más, más, más superficial. El estrato corneo, no sé si se llega a ver en esta imagen, en donde yo eh, tengo todos los corneocitos embebidos en un film lipídico, ¿sí? Este estrato es el que tenemos que cuidar, ¿sí? Estas capas de corneocitos, eh, que encima están anómalos, o tienen deficiencias en los pacientes alérgicos, ¿sí? Sumado con... Eh, los lípidos intercelulares que recubren estos corneocitos eh, hacen que las sustancias externas al cuerpo no tomen contacto con la primer capa de células vivas de la piel que se llama estrato granuloso, que es lo que está inmediatamente debajo del estrato córneo. ¿Por qué? Porque cuando el estrato córneo se daña, ¿sí? eh, miren esta imagen, cuando el estrato córneo se daña, se expone. Al ambiente el estrato granuloso. Y cuando se expone el estrato granuloso a sustancias externas, ¿sí? estas células del estrato granuloso tienen la capacidad de reaccionar. Tienen receptores en superficie que reconocen sustancias externas. Tienen receptores en superficie que reconocen, por ejemplo, estafilococos, como los TLR, tienen receptores en superficie que reconocen proteasas, como los, los par que se llaman receptores de proteasas, eh, eh, y ante la a, activación de, de estas células se producen un montón de sustancias proinflamatorias que son las primeras, eh, las primeras etapas de, eh, del... De, de la dermatitis atópica. Por tanto, si yo en realidad lograra mantener este estrato córneo lo más íntegro posible, evitaría que estas sustancias externas tomen contacto con el estrato granuloso de la piel y se genera toda la inflamación. Encima, el perro que tiene alergia, el perro que tiene dermatitis atópica, no solamente alergia, el perro que tiene dermatitis atópica tiene eh, este estrato córneo defectuoso. Entonces, no solamente tenemos que eh, cuidarlo, si ¿sí? No dañándolo, sino que tenemos que intentar reconstituirlo, ¿sí? Lo cual parecería una utopía, pero tenemos algunas herramientas como para tratar de reconstituir un estrato córneo dañado y esto por supuesto va a redundar en efectos antiinflamatorios, ¿sí? Eh, pensemos en terapia tópica reactiva y terapia pro, tópica proactiva, ya que la terapia tópica la vamos a realizar de las dos formas, como reactiva y como proactiva. Fíjense, terapia tópica reactiva de piodermitis, ¿sí? Es decir, toda vez que yo tengo un paciente que está teniendo piodermitis activa en este momento, ¿sí? mi primera estrategia para reaccionar ante la piodermitis va a ser una terapia Tópica. No va a ser en la utilización de antibióticos sistémicos. Lo primero que yo voy a hacer ante la epidermitis es reaccionar con terapia tópica, ¿sí? Y acá el medicamento que sigue siendo más efectivo a la hora de reaccionar ante una epidermitis es la clorexidina, ¿sí? Eh, en concentraciones que van... Del 2 al 4%, incluso menos del 2%, en concentraciones que van al 1%. ¿sí? Por supuesto, primero yo voy a tener que confirmar que lo que, estoy, lo que está frente a mí es una piodermitis. ¿sí? O sea, una pequeña citología no se le niega a ningún perrito con lesiones sospechosas. Tomamos una pequeña impronta de debajo de la costra, o de adentro del borde de un collarete, o de adentro de una pústula. Vemos bacterias en el microscopio, listo, tenemos piodermitis. ¿okay? Ahora. Sí, esto es importante hacerlo porque hay enfermedades que tienen aspectos clínicos parecidos a piodermitis y no lo son. Entonces, el hecho de querer matar a bacterias. ¿Sí? con por ejemplo clorexidina, va en fracasos terapéuticos. Ok, la clorexidina es mi, mi primera forma de reaccionar ante una piodermitis. ¿sí? La SIM, la concentración inhibitoria mínima de clorexidina para la mayoría de las cepas de estafilococos que forman, que generan piodermitis, está en el orden del de 0. 4 al 0,5% de cloroxina va a ser en líneas generales suficiente para eliminar la mayoría de cepas de estafilococos. Por tanto, uno podría pensar: ok, un shampoo que está al 2% o al 4% eh, debiera más o menos ser suficiente para eh, controlar una piodermitis. Y esto en realidad tampoco es así. Todos ustedes, seguramente, han experimentado que si le dan solamente shampoo, a una piodermitis, muchas de estas, solamente champú de clorexidina, aunque sea una o dos veces por semana, muchas de estas piodermitis no terminan de resolver completamente, ¿sí? Y esto lo tienen que haber vivido. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Por qué si yo te estoy diciendo, si yo les estoy diciendo que la sim la para la mayoría de los estáfilos en el 0.4 0.5%, entonces un shampoo al 2% que tendría que curar no lo cura. El problema es la cantidad. ¿Sí? Imagínense lo siguiente, ¿cuánto de shampoo le van a poner ustedes a un perro para bañarlo? ¿Qué cantidad de shampoo va a llevar el perro? ¿Sí? Me dirán, ¿un chorro? ¿Un poco? ¿Una mano? ¿Una tapa? Hasta que la espuma. ¿Cuánto lleva? Porque tengan presente que el 2% de clorexidina o el 3% de clorexidina está en el shampoo. Y yo necesito que llegue. El DS2% efectivo a la superficie de la piel del perro. Digo, ¿a qué concentración llega efectiva la clorexidina a la superficie de la piel del, del, del perro después de diluirse, de expandirse en todo? el manto mojado del paciente, en todo el pelaje mojado, diluirse con un montón de agua, qué concentración llega efectiva a la superficie de la piel del perro. Y la realidad es que muchas veces llega mucho más diluida que a lo que realmente está el shampoo. Por eso es que muchas veces los shampoos no alcanzan, ¿sí? Y ahí la ventaja de las soluciones de clorexidina, ¿sí? Una forma de reaccionar ante piodermitis muy, muy efectiva es trabajar con clorexidina en solución, no en shampoo. Clorexidina en solu al 2%, al 1,5%, al 2,5%, al 3%. A mí me gusta la del 4%, pero la del 4% en algunos pacientes resulta ser irritante y un poco secante. ¿sí? Pero lo que podrían hacer es mandar a formular clorexidina al 4% o al 3% o al 2% y rociar, rociar todo el perro todo el perro bien, 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 bien rociado con clorexina, que quede chorreando de clorexina, debiera ser clorexina acuosa, no jabonosa, clorexina acuosa tampoco alcohólica, por supuesto y eh, y esa ese perro chorreando de clorexina, insisto, no solo en las lesiones, en todo el cuerpo chorreando de clorexina, esta clorexina se deja secar sola en la superficie del perro. Entonces, una eh, cosa que hacemos muy frecuentemente en los perritos con piodermitis, para reaccionar ante piodermitis, es le hacemos dos baños por semana con shampoo de clorexidina y le hago cinco aspersiones diarias, de, eh, no cinco por día, digo una vez por día. Ves cinco, eh, cinco días de clorexidina en, en solución. Entonces, eh, eh, le digo al propietario: mira, eh, vamos a bañar el domingo y el miércoles, por ejemplo. Y lunes y martes le vas a poner aspersión de clorexidina. Jueves, viernes y sábado le vas a poner aspersión de clorexidina. Entonces, Sí, le, le pones, le, el pelo les queda horrible a los perros, el pelo les queda asqueroso. ¿sí? El lunes, ¿sí? le, la cloricina después que, que, que secó, les deja el pelo horrible. Después del martes le ponen a poner cloricina dentro del cuerpo, el pelo queda más feo, pero el miércoles ya viene el shampoo. Y con el shampoo mejor la calidad pilosa. Pero el jueves vuelve el spray, viernes spray de cloresina, sábado el spray, llega el sábado a la noche, horrible el pelo de vuelta, el domingo viene el shampoo y les deja de vuelta el pelo bonito. ¿Sí? Entonces, si ¿sí? este trabajo de clorexina por semana eh, es una terapia reactiva muy efectiva, muy efectiva para epidermitis. ¿100% efectiva? No, pero muy efectiva. ¿Okay? Eh, ahora, eh, la realidad es que esto pone a los propietarios en una situación de más trabajo respecto de tener que darles, por ejemplo, una cefalexina, eh, darles un sí, una quinolona lincomicina eh, pero en la actualidad si pudiéramos no usar antibióticos el, el tema de no usar antibióticos implica una situación mucho más saludable para el perro para el propietario, por toda la generación de cepas resistentes que estamos viviendo una terrible, terrible epidemia de bacterias resistentes. Y esta terrible epidemia de bacterias resistentes no solo afecta la salud del perro, sino que afecta también la salud de los propietarios, sí, porque esta resistencia bacteriana sí no solamente se genera, se selecciona estafilo, se selecciona y se selecciona en entre bacterias. Para usar antibióticos estas enterobacterias si sí, luego pasan a, a los propietarios y los propietarios empiezan a ser portadores, o sea, se genera toda una situación enorme. Cuando yo le explico a los propietarios que voy a intentar resolver su infección, su piodermitis, solo con terapia tópica, solo con terapia tópica, lo cual es más saludable para todos, la mayoría de los propietarios acepta, ¿sí? La mayoría de los propietarios acepta. Eh, hacer un esfuerzo extra, sí, en pos de la ciudad de, de la salud de toda la familia, no solamente, no solamente el perro. Esta generación de conciencia es un trabajo de hormiga que tendremos que hacer todos a todo nivel de, la, de Latinoamérica, porque se está haciendo a todo nivel del mundo, sí. Pero nuestro trabajo como eh, profesiones de la salud es, sí, de a poquito empezar a restringir el uso de antibióticos a lo mínimo indispensable que requiera cada paciente, ¿sí? Por tanto, mi primera opción reactiva a piodermitis implica la clorexidina. Pero no es la única opción, ¿sí? Otra posibilidad de trabajar de forma reactiva ante piodermitis implica hacerlo con hipoclorito de sodio. El cloro, simple y sencillamente cloro. En algunos países le dicen cloro, en otros países le dicen lavandina, en otros países le dicen lejía, eh, en otros países le dicen clorex. Eh, a ver, estamos hablando del hipoclorito de sodio, el que se usa para limpiar los pisos. Hay evidencia científica que este hipoclorito de sodio ¿sí? es efectivo en la resolución de piodermias. ¿sí? Lo vamos a usar a una dilución aproximadamente del 0 ,05 al 0 0,05 o al sea, 0,005%. Hay trabajos que indican que el hipoclorito incluso ayuda a reconstituir parte de la biología del queratinocito en lugar de dañarlo. El cloro viene a distintas concentraciones comerciales, eh, es el que usan para limpiar los pisos, a ver, entiéndase, es ese eh, el, el, el que se usa para limpieza del hogar, pero viene a distintas concentraciones comerciales. Lo pueden usar promedio, no vamos a andar sacando exacta la dilución, pero promedio podemos decir que vamos a utilizarlo entre, si hacemos una dilución de 10 mililitros de cloro cada litro de agua, ¿sí? vamos a lograr promedio concentraciones que están en el orden de 0 ,05 al 0 0,05 al 0,005%. Es decir, vamos a estar en la mitad aproximadamente. Si ¿sí? hay cloros que tienen más cloro, entonces van a estar más cerca del 0,5% y otros que tienen un poquito menos van a estar más cerca del 0,05%. Y uno podría actuar reactivamente ante piodermitis con cloro, con hipoclorito de sodio. Acá la idea sería aplicarlo dos veces por día. También rociando todo el cuerpo eh, hasta que chorre agua. O la otra posibilidad sería hacer baños de inmersión a los perritos con piodormitis. Habría que ver en una tina o en una bañera, o en un. no sé cómo lo llamarán en los distintos lugares, pero la idea sería ver cuánta cantidad de agua entra en ese recipiente grande, poner la cantidad de cloro que corresponde a la cantidad de agua, sumergir al perro dejarlo 10 minutos sumergidos, sacarlo y secarlo. ¿Sí? Eh, en mi experiencia, las terapias con hipoclorito son menos efectivas como reactivas, que las terapias de, de clorexina. He visto a la clorexina ser más efectiva que el hipoclorito. Pero claro, el hipoclorito no, no, no deja la piel fea, no los deja con olor a cloro, no, no, no irrita nada, así que, sí, ok, es una muy, 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 muy linda opción. Miren, acá, para, estas son las lavandinas que tenemos en Argentina, no hay muchos argentinos, pero, eh, sí, esta es la fíjense lo variable, que son las concentraciones de hipoclorito de sodio que tienen las distintas marcas comerciales de, de los cloros de argentina. y esto ocurre en cada uno de sus países. es muy variable las concentraciones de cloro. por lo tanto, tendrían que agarrar, sí, las lavandinas, la, la, los cloros de sus países ver, más o menos que ronden este tipo de concentraciones. entonces van a poder hacer aproximadamente la dilución. sí. otra forma de trabajar reactivo. Antepiodermitis, ¿sí? Eh, en donde yo no quiero dar terapia sistémica es trabajar con amicacina. Les, amicacina. Les comento que la amicacina ¿sí? no es una, eh, una opción que me termine agradando del todo. No porque es efectiva, sino porque estoy dispersando un antibiótico minoglucosio fuerte sobre toda la superficie de la piel del perro. ¿Ok? Pero bueno, ¿sí? la realidad es que algunos pacientes, ¿sí? que no responden bien a las terapias reactivas con cloricina o hipoclorito, puedo preparar esta dilución de amicacina. Amicacina viene en ampollas que son 250 miligramos mililitro. Voy a agarrar 10 ampollas. 10 ampollas y las voy a colocar en 250 mililitros de solución salina. Esto me da una concentración del 1%. Esto es caro. Todo el que maneja ampollas a mi casina sabe que estas son caras. Pero bueno, sí, voy a preparar esta solución. ¿sí? Eh, la puedo aplicar en toda la superficie del paciente cada 12 horas a modo de spray, como si fuera un rociador, y la voy guardando dura 15 días en heladera. ¿Sí? Eh, insisto, primero clorexidina, primero clorexidina sin ningún tipo de lugar, eh, sin ningún tipo de duda. Y la otra opción de terapia reactiva de piodermitis es trabajar con mupirocina. Insisto, eh, les digo, mupirocina no la usen de rutina. Mupirocina es un antibiótico muy valioso para medicina humana muy valioso para medicina humana. Mupirosina es un antibiótico que se usa para evitar colonizaciones de estafilococos muy resistentes en personas. Mupirocina no tendría que ser utilizado en veterinaria. Sin embargo, hay situaciones clínicas en donde la bacteria es muy resistente, no puede usar ningún antibiótico por boca, el paciente requiere alguna opción drástica y la opción sería trabajar con mupirocina. Pero esto es excepcional. ¿Okay? 20, un tubito de mupirocina que es una crema ¿sí? esta crema se diluye en 60 mililitros de agua y lo mismo se eh, disuelve se, se rocía el paciente excepcional, no usen mupirocina, se las doy como llamémosle manotazo de ahogado ¿okay? sin duda, clorexina y hipoclorito son los dos las dos eh, terapias tópicas reactivas que más vamos a, a utilizar pero Vamos a hablar un poquito de terapias tópicas proactivas de piodermitis. Acá el concepto es, eh, o sea, si bien los, los medicamentos tópicos son los mismos, el modo de uso es diferente. Estoy a, ¿Cuándo voy a hacer terapia proactiva de piodermitis? Terapia proactiva de piodermitis voy a hacer cuando la piodermitis ya está resuelta, cuando ya no hay más vestigios de infección en el paciente, cuando no hay nada... De, de costra, de pápula, de pustra, pero el paciente es alérgico. Y yo sé que tarde o temprano, tarde o temprano, la infección bacteriana va a volver, porque es un boxer, porque es un bulldog, porque es un pug, porque es un beagle, y, 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 y ya hace toda la vida, viene cada cuatro meses, cinco meses, teniendo infección bacteriana. Ok, ya curé la piodermitis. Este es el momento de actuar proactivo ante piodermitis. ¿Y cómo actúo proactivo ante piodermitis? Lo mismo, clorexidina, solo que no con la intensidad que, eh, que la venía utilizando. ¿sí? Yo para actuar proactivo con piormitis, una, es, una estrategia es trabajar con baños de clorexidina una vez por semana, baños de clorexina una vez por semana, y aspersiones o de clorexidina o de cloro, eh, o de clorexina o de cloro, eh, entre semana. Por ejemplo, baños los domingos, baños los domingos, aspersión de clorexidina el miércoles o el jueves. ¿Cómo dar un ejemplo? O oh, baño los domingos, inmersión con cloro el miércoles o el jueves. Eh, claro que se podría utilizar baños dos veces por semana con, eh, con clorexidina. ¿Sí? Eh, y podrías usar clorexidina y, y cloro entre baños, las combinaciones son, la, a ver, acá la mejor terapéutica es la que al paciente le hace bien. ¿sí? Lo primero que hago yo es, con clorexidina es ver, estoy hablando de proactivo, ¿sí? eh, primer intento hacer un baño por semana con clorexidina y ver si solo un baño por semana con clorexidina nada más logra mantener al paciente libre de piodermia. Si no alcanza, tendré que volver a resolver la piodermia, pero la siguiente terapia proactiva que voy a hacer va a ser con un baño de cloroxina y una aspersión de cloroxina en el medio de la semana, entre baños. O eh, en algunos pacientes donde eso todavía es insuficiente, voy a hacer dos baños de cloroxina y dos aspersiones de cloroxina entre baños. ¿Sí? Suelo no hacerlo más, más eh, agresivo que esto. ¿Cuál es la contraindicación de esto? Esto podría estar afectando demasiado la microbiota del paciente. Cuanto más, cuanto más antiséptico y más frecuente ustedes colocan el antiséptico sobre la piel del perro, más están afectando la microbiota patógena y la microbiota normal. Y ustedes saben que la microbiota normal compite con la patógena. Por tanto, eh, hay determinadas escuelas que dicen que para actuar proactivo en piodermitis... Eh, si podemos evitar usar la clorexidina, miren lo que les estoy haciendo, evitar usar la clorexidina o los antisépticos estaría bueno. Yo he lo he intentado, pero sigo viendo, sigo viendo que eh, en la terapia proactiva con clorexidina entre baños me previene mucho mejor la recaída de las piodermias que las terapias sin antisépticos, ¿sí? La otra forma, el otro producto proactivo que vamos a utilizar, o que podemos utilizar o combinarlo con clorexina es también el, el, el hipoclorito de sodio, ¿sí? a las mismas concentraciones. Y lo que podría trabajar como proactivo son los protectores de barrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo lograra reconstituir el estrato corneo, si yo lograra mejorar, cuidar, si yo lograra eh, eh, mantener el estrato en condiciones adecuadas, las bacterias no serían capaces de atravesarlo ¿sí? y no tomarían contacto con el estrato granuloso, que es el primer paso para la generación de la piodermitis. ¿Sí? Hay muchos que proponen para terapia proactiva de piodermitis utilizar ceramidas en shampoo, en spotón, en spray. Eh, yo creo que las ceramidas son sustancias efectivas como proactivas para piodermitis, pero muchas veces no alcanzan. Hay pacientes, por ejemplo, en donde yo trabajo solo con protectores de barrera y logro que la piodermitis... No venga rápido, pero cuando trabajo con clorexidina, logro que la piodermitis venga aún más lento. O sea, yo he tenido más eficacia trabajando proactivo con clorexidina que trabajando proactivo con protectores de barrera. En muchos perros, de todas maneras, utilizo las dos cosas. En muchos perros, lo que hago es, por ejemplo, uso mucho los shampoos. Entonces, utilizo shampoo de clorexidina, enjuague, shampoo de ceramida, enjuague. En el mismo baño uso doble shampoo, clorexidina enjuague, shampoo, eh, ceramida enjuague, ¿sí? Y esto lo hago uno o dos veces por semana, como proactivo de piodermitis. Y esto sí que me da un resultado eh, satisfactorio, ¿ok? Eh, bien, ok, eh, hasta aquí piodermitis, hasta aquí piodermitis. Ahora, Hablemos un poquito de terapias, react siempre hablando tópico, siempre hablando de terapias tópicas, ¿ok? Terapia reactiva tópica de dermatitis atópica, ¿sí? Es decir, vamos a reaccionar ante una crisis de prurito, vamos a, a tratar de quitar la crisis de prurito, ¿sí? El primer tópico, que podemos utilizar para quitar crisis de prurito, como reactivo es el aceponato de hidrocortisona, ¿sí? Eh, o los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos, digo aceponato de hidrocortisona porque es un corticoide tópico muy 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 seguro, eh, que no que tiene un efecto muy epidérmico cuando el aceponato de hidrocortisona atraviesa a la dermis se inactiva y casi no tiene efecto eh, efecto sistémico, ¿correcto? Pero eh, tiene un efecto antiinflamatorio ¿sí? epidérmico muy, muy, muy interesante. Entonces, yo puedo aplicar una vez por día ¿sí? eh, un spray de aceponato hidrocortisona. Eh, ¿Y qué voy a lograr con esto? Quitar la picazón, trabajar de forma reactiva, tópica para la dermatitis atópica. ¿sí? La eh, Otra forma de trabajar reactivo tópico para dermatitis atópica es utilizar cremitas de tacrolimus, ¿sí? La crema de tacrolimus viene en dos concentraciones diferentes, al 0,1 y al 0,03%, eh, vamos a usar la de que es el 0,1%, y vamos a aplicar un poquitito de esta crema, usen guantes si utilizan esta crema, ¿eh? ¿Sí? eh sí Vamos a, a utilizar un, eh, un poquitito esta crema y vamos a aplicar hasta que absorba. Una contraindicación de la cremita tacrolimus, cuando uno la, la trabajamos reactivo eh, tópico para dermatitis atópica, es eh, que a veces produce irritación al producir irritación. En realidad yo estoy buscando quitar la inflamación y me genera inflamación. En esos pacientes no lo puedo realizar. Pero sí, eh, lo podemos utilizar muy, muy... Vamos a intentarlo por lo menos. Podemos intentarlo. Es un medicamento muy, muy, muy seguro. Mira, Aníbal, sí dice que en Colombia viene shampoo de clorexina y ceramida. Estaría maravilloso. Mara, es una combinación que me encanta. Si vos tenés, Aníbal, un shampoo de, eh, de clorexina en mi corazón... Eh, tranquilamente usa ese shampoo como proactivo ¿sí? de, de piodermitis. Total, total, totalmente, totalmente. Eh, y la otra forma de trabajar reactivo ante, el prurito, reactivo ante crisis de dermatitis atópica, tópico, es el shampoo definitivamente es el shampoo. Y esto es algo que los propietarios lo, lo, lo tienen que saber. Si tu perro comenzó a rascarse, bañalo. ¿sí? Eh, bañalo. Si eh, el... Eh, tú, pero lo bañé ayer, antes deyer, no importa, bañalo de vuelta ¿sí? la, el trabajar ¿sí? con el baño es la primera estrategia antipruriginosa que tendrían que tener eh, los propietarios. Muchas veces el hecho de bañarlo, incluso bañarlo con shampoos de con champús con ceramidas, ¿sí? eh, ayuda muchísimo al, al, al control del, del prurito. Okay, muchas veces no alcanza, pero colabora y realmente colabora bastante, bastante, bastante. Ok, sí, eh, sí porfirio es caro el acrónimo y aparte no solamente que es caro, sí, eh, muchas veces no es todo lo efectivo como reactivo que tendría que ser. No es todo lo efectivo como reactivo que tendría que ser. Lo uso muchas veces, sí, eh, como terapia reactiva cuando hay eh, cuando hay eh, mucha lesión periocular, sí, en donde es difícil trabajar con alguna otra cosa tópica en lesiones perioculares, el tacrolimus puede tocar la superficie ocular sin ningún tipo de problema. A lesiones de eh, dermatitis tópica con mucha afección palpebral, podemos usar tacrolimus sin miedo que esta toque la superficie ocular, ¿ok? Eh, ahora. Cuando tacrolimo funciona es maravilloso. Cuando tacrolimus funciona es realmente maravilloso. Pero bueno, muchas veces no, no termina de, de funcionar completa completamente. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Eh, terapia proactiva en dermatitis atópica. Acá, ¿sí? Eh, si bien los medicamentos van a ser parecidos, el concepto es diferente. Acá el paciente ya no tiene... No tiene eh, reacciones, eh, no tiene prurito activo en este momento. Acá el paciente está sin picazón, su dermatitis, su alergia en este momento está controlada. Y este es el principal momento para actuar, eh, con, eh, para actuar proactivo en la dermatitis atópica. Este es el principal momento. Acá es donde los propietarios no se tienen que des descuidar. ¿Sí? Eh, terapia proactiva con, eh, de dermatitis tópica. Aceponato hidrocortisol, el mismo spray. Sí, que en muchos lugares es de Cortaban, de Birba, que en algunos otros lugares es el Acederm, de Brower. Eh, no, no he usado Génesis porque no lo, no, lo, no lo tengo acá en, en, en Argentina. ¿Sí? Eh, pero. Eh, cuento con, con este aceponato de hidrocortisona. Y el concepto es: si yo coloco aceponato de hidrocortisona, y hay estudios que muestran esto, coloco aceponato de hidrocortisona en la axila y en la ingle, solo en axila y en ingle de los pacientes, dos días seguidos a la semana, puede ser sábado y domingo, puede ser lunes y martes, puede ser jueves y viernes, si coloco dos días seguidos, ¿Sí? por semana, spray de aceponato de hidrocortisona en axila e ingle, la próxima crisis de alergia del paciente se extiende en el tiempo. ¿Sí? Es decir, el perro va a tener crisis de alergia, esa alergia, es dermatitis atópica lo que tiene, va a volver la alergia, ¿Sí? pero colocando aceponato de hidrocortisona vuelve más lejos. Ojo, y entiéndase el concepto por favor acá, no estoy colocando aceponato de hidrocortisona para quitar la picazón, Estoy colocando acetonitrido de cortisona para mantenerlo sin picazón. En este momento el perro no tiene picazón y ese es el concepto fundamental de trabajar proactivo, ¿sí? Trabajar sobre un paciente sin crisis de alergia y esto es válido para un montón, un montón, un montón de medicamentos. Yo me animaría a decir todos los medicamentos para la alergia, todos los medicamentos todos los medicamentos para la alergia son más efectivos si los utilizamos en el paciente alérgico que no tiene alergia activa en ese momento. Repito este concepto y me, me encantaría que esto les quede como, eh, como cosa o como mensaje o como si, una de las cosas más importantes de esta pequeña plática. Todos los medicamentos de la alergia. Todos los medicamentos para la terapéutica de la dermatitis atópica son más efectivos si yo los utilizo en el paciente que tiene dermatitis atópica, pero que no tiene signos clínicos de dermatitis atópica en este momento. Es decir, yo los utilizo para mantener, no para quitar. Los utilizo como proactivos, no como reactivos. ¿Ok? El aceponato de hidrocortisona colocado en axila en inglés solo dos días por semana, ¿sí? Eh, es una terapia demostrada como efectiva eh, siendo proactiva. ok. Eh, otra forma proactiva de trabajar en dermatitis atópica sí, es trabajar con los mismos protectores de barrera. sabemos que los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen daño en su barrera cutánea. Sabemos que los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen eh, una menor cantidad de ceramidas en, en, en el estrato corneo. Sabemos que los corneocitos están deformes. Sabemos que eh, esta barrera no logra evitar el pasaje de sustancias externas hacia eh, la superficie del estrato granuloso. Por tanto, ¿sí? si yo lograra colocar, ¿sí? por ejemplo, ceramidas eh, o humectantes, si yo lograra humectar esta barrera cutánea, la estaría haciendo un poquitito más impermeable. ¿sí? Acá usamos espotón con ceramidas, o sea, en la composición del de los lípidos del estrato corneo, ¿sí? eh, fundamental, fundamentalmente está dada por ceramidas, está dada eh, por colesterol y ácidos grasos, en cantidades aproximadamente equimoleculares. Por tanto, si yo coloco ¿sí? más o menos la misma emulsión lipídica, más o menos la en la superficie cutánea, voy a, en parte, Intentar impermeabilizar o mejorar esa barrera cutánea. Lo puedo colocar en spray con esta combinación de lípidos. Hay varias marcas comerciales. Puedo utilizar espotón. La duda con los espotón es si en realidad colocando un espotón en, en el paciente, una pipeta con ácido graso, esta pipeta logra llegar a partes distantes de, del, del cuerpo del perro. Hay un estudio brasileño, ¿sí? Muy interesantes, en donde colocan estas pipetas en el lomo, en, en el cuello del paciente, y luego toman biopsias de piel a distancias cada vez mayores de la pipeta, buscando si ¿sí? la, las últimas biopsias son en los miembros posteriores, viendo si ceramidas marcadas ¿sí? alcanzan miembros posteriores. Y la pipeta logra llegar partes, a partes bastante, bastante alejadas del cuerpo respecto al lugar donde se colocaron. Okay, Podemos aplicar spray con esta emulsión lipídica, podemos trabajar con shampoo es con esta emulsión lipídica. Okay, Pero a ver, esta terapia con ceramidas es, eh, tiene una contra, es muy efímera. El perro que tiene dermatitis atópica no puede, no puede fabricar sus propias ceramidas, no puede fabricar su propia barrera cutánea correctamente. Por tanto, lo que nosotros tratemos de solucionar desde afuera, lamentablemente va a durar poco tiempo y se va a terminar descamando. ¿Sí? y la barrera cutánea se va a volver a dañar porque el propio perro no puede producir la suya. Entonces esto va a haber que continuarlo permanentemente toda la vida del paciente, toda la vida del paciente, ¿ok? Por más que la piel del perro esté perfecta, maravillosa, que lo veamos y el paciente esté perfecto, sabemos que tiene dermatitis atópica, sabemos que va a tener una crisis de alergia en algún momento, sí, porque es dermatitis atópica lo que tiene sí y crisis va a tener por eso estamos trabajando como proactivos sí en el largo plazo ok eh, el, bien eh, no, Cata, mira, eh, te respondo un a la pregunta. Vos es que el de hidrocortisona, según como lo usés, proactivo o reactivo. Sí, lo puedes usar como en el prospecto, claro que sí. Eh, el prospecto dice que lo tenés que usar una vez por día, pero eso es reactivo. ¿sí? Usalo como reactivo si quieres de esa manera. Pero podrías también poner un algodón húmedo, a veces lo usamos en los pabellones auriculares como proactivo de otitis. Eh, lo puedes aplicar en los espacios interdigitales también como proactivo, eh, pero eh, puede ser con un algodón. ¿Sí? Eh, Paulita, el spray lo uso en axilas y en ingle ¿sí? Eh, como proactivo, solo en axilas y en ingles dos días por semana. Como reactivo, lo puedes usar en todo el cuerpo. Por eso, está, eh, por eso eh, según el concepto, ¿cómo lo quieres usar? ¿Como reactivo o como, como proactivo? Si es como reactivo, úsalo en áreas de picazón, en áreas de prurito y úsalo todos los días por 7, 8, 9, 10, 11 días. Si es como eh, proactivo, solamente axila e ingles. ¿Sí? Solamente axila e ingles. Eh... Eh, si enjuagas el shampoo de clorexina con ceramida, ¿se pierde efecto de la clorexidina? No, tranqui, Aníbal. El, el efecto de clorexina puede perdurar en la piel del, del paciente. ¿Sí? Eh, ok, después vamos a hacer preguntitas, después vamos a hacer preguntitas, no, se, no se, me, se me desesperen, ¿sí? Vamos a hablar de terapias sistémicas, ¿sí? Un poquito más. Acá, eh, en terapias sistémicas también, eh, los conceptos, eh, hay muchos tipos y formas de terapias sistémicas, pero también quiero que traslademos estos conceptos de reactivo y proactivo a las terapias sistémicas. Vamos a hablar entonces de terapias sistémicas, y vamos a hacer foco en dermatitis atópica. Vamos a hablar de terapias eh, eh, sistémicas reactivas, de dermatitis atópica y terapias sistémicas proactivas de dermatitis atópica. Si yo hablo de terapia sistémica reactiva de dermatitis atópica, si, sin ningún tipo de lugar a duda, sin ningún, eh, sin ninguna duda, la mejor, si la más efectiva terapia reactiva del paciente con dermatitis atópica en crisis son los glucocorticoides. Sin ningún tipo de lugar a dudas, ¿sí? Estoy hablando de prednisolona y todos lo tienen que haber eh, todos los tienen que haber experimentado, ¿sí? La prednisolona es el medicamento más efectivo para quitar las crisis alérgicas. Y hacemos terapias diarias, hacemos eh, terapia de 0,5 a 1 miligramo kilo por día, ¿sí? Hasta un concepto, una palabrita que quiero introducirles ahora, que es desactivar. Eh, el, por supuesto, cuando yo hablo de la terapia con glucocorticoides, estoy eh, dando por sobreentendido ¿sí? que las vamos a aplicar en los pacientes que no tienen ninguna contraindicación propia del uso de glucocorticoides. Estoy hablando, no la vamos a aplicar en un diabético, no la vamos a aplicar en una falla renal, no la vamos a aplicar en una falla hepática, no la vamos a aplicar en eh, una demodicosis, no lo vamos a aplicar en una falla cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Doy por sobreentendido que el perro está apto para ser medicado con glucocorticoides. ¿sí? Si tienen dudas, realicen chequeos de sangre. ¿sí? Pero muchas veces el paciente es joven, saludable, no hay evidencia clínica de ninguna situación eh, con, que contraindique el uso de corticoides y simplemente lo administramos. El glucocorticoides que más utilizamos son los glucocorticoides de acción eh, corta, como la prednisona o la prednisolona. Sí, y hablamos de un miligramo 0.5 a un miligramo kilo día hasta desactivar. Y esta palabrita la estamos usando cada vez más. Sí, desactivar. Eh, usamos también una palabra que tiene que ver con eh, con computación, que es resetear. Nosotros desactivamos la alergia, reseteamos la alergia, reiniciamos la alergia. ¿Ok? Sí, me gusta desactivar. Vamos a usar corticoides como terapia reactiva para la dermatitis atópica para desactivar la alergia. ¿Cuándo nos damos cuenta que está desactivada la alergia? ¿Cuánto tarda en desactivarse la alergia? Sí, y es variable. Pues vamos a tomar como promedio 15 días, pero pueden ser 14, 13, 12, pueden ser 16, 18, según lo, lo agresivo del, del paciente, de, el, el, lo agresivo de la enfermedad del paciente en ese momento. Sí, Pero. Eh, un periodo de tiempo correcto o adecuado sería hasta dos o tres días más después de la completa desaparición de los signos clínicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí no me alcanza visualmente con que el paciente haya mejorado. Yo quiero que ni siquiera queden mediadores químicos inflamatorios en la piel del paciente. Quiero que la alergia esté completa, completamente desactivada, completamente desactivada. Sí, hay perros que le doy 7 días de prednisolona y se desactiva maravillosamente bien, entonces le continúo 3 días más hasta 10 días. Pero hay perros que recién se van a desactivar con. 16, 17, 18, 17 ¿no? Entonces la voy a continuar hasta el día 21, ¿sí? Eh, más o menos. Esto es variable, pero el concepto de usar corticoides es hasta desactivar. Un error en el manejo de los glucocorticoides, ¿sí? Como terapia reactiva de dermatitis atópica, es intentar disminuir la dosis antes de que la alergia esté completamente desactivada. ¿Sí? Intenta por todos los medios traten, traten de, eh, de continuar la terapia con hasta la completa desactivación de la alergia. que no puede durar más de 20 días, ¿sí? En líneas generales, ¿sí? no puede durar más de 20 días, ¿sí? Tomen como referencia tres días más luego de la completa desaparición de signos clínicos. Otro medicamento útil, ¿sí? Para desactivar la alergia. ¿Sí? Es el oclacitinib. ¿sí? El oclacitinib, el apoquel de Zoetis, de, de es un medicamento que si uno lo utiliza como reactivo en dermatitis atópica, eh, logra en muchos pacientes desactivar la alergia. Ahora, cuando ustedes comparan ¿sí? la capacidad de, de, de desactivar de oclacitinib respecto de glucocorticoides, eh, es más potente la capacidad de desactivar de los glucocorticoides que la capacidad de desactivar de oclacitinib, ¿sí? Y esto lo tienen que haber experimentado. Si ustedes dan como terapia reactiva oclacitinib, van a tener una eficacia clínica que puede variar entre el 80%, 85%, 75%, depende si, eh, a, a quién se lo pregunte. En mi, en mi experiencia, cuando yo utilizo clasitinib como terapia reactiva, tengo aproximadamente un 80% de eficacia, que es una buena eficacia, que es una buena eficacia, ¿sí? pero es una eficacia inferior a la de los glucocorticoides. Cuando usamos clasitinib como terapia reactiva de, piodermi, de, de dermatitis atópica, lo vamos a usar primero cada 12 horas, ¿sí? Es como dice el, el prospecto y después lo vamos a utilizar si ¿sí? vamos a bajar la dosis a cada 24 horas. Podrían empezar cada 24 horas, sin ningún inconveniente, pero si lo, vamos a, si lo vamos a usar como reactivo, lo podemos usar cada 12, cada 24 horas, cada, cada 12 horas primero y después bajar a cada eh, 24. ¿Ok? Otra posibilidad de trabajar reactivo dermatitis atópica, ¿sí? Es utilizar el nuevo loquibetmab, ¿sí? Que es un anticuerpo monoclonal, también de zoetis, eh, que bloquea a la interleuquina 31, que es el mediador eh, del prurito canino alérgico, ¿sí? Eh, también lo podemos usar como reactivo, también la eficacia clínica es buena, ¿sí? Pero sigue siendo una eficacia menor a la de los glucocorticoides. Lo lindo de loquibetmab es que eh, se llama citopoint. Si sí, lo lindo de lo que ven es que lo van a aplicar subcutáneo cada tres, cuatro y a veces hasta cinco eh, semanas. Es variable según eh, individuos. Ok. La otra posibilidad, la otra posibilidad de trabajar reactivo sistémico ante dermatitis atópica es trabajar con ciclosporina. ¿Sí? el problema de la ciclosporina es que tarda en hacer efecto, en cambio estos tres medicamentos, glucocorticoides o Map van a tener un efecto bastante rápido sobre el paciente, en cambio ciclosporina va a tener un efecto bastante, bastante más lento, ciclosporina como reactivo ciclosporina como reactivo lo van a ver eficaz no en todos los pacientes y cuando lo ven eficaz, lo van a ver recién los 25 a 30 días de que iniciaron la terapia ¿Okay? Bien, pero vamos a trabajar, <coughs> podemos trabajar también proactivo en dermatitis atópica. Proactivo en dermatitis atópica. Y eh, uno de los medicamentos que yo he visto más eficaz como proactivo en dermatitis atópica es el oclacitinib, es el apoquel. ¿Sí? Y acá esto también que quede, que quede claro, cuando ustedes trabajan con apoquel, con oclacitinib proactivo, la eficacia clínica sube arriba de un 95%. ¿sí? Y no se confundan, es decir, no, y es la forma en donde yo más, más utilizo el oclacitinib como proactivo y no como reactivo. Es decir, primero, tengo, para que se comprenda el concepto, tengo el paciente que tiene dermatitis atópica. Desactivo la alergia con corticoides, que es lo más efectivo para desactivar. Y cuando mi alergia está completamente desactivada, inicio terapia con oclasitinib. Inicio terapia con apoquel. Hoy suspendo el corticoide, mañana empiezo a dar el apoquel. Esto lo hago en muchos pacientes. Es decir, si Oclasitinib es mucho más efectivo cuando lo utilizan en un paciente que tiene dermatitis atópica pero que no la tiene activa en ese momento sí es también efectivo para desactivar o sea es también efectivo para eh, controlar el el tema de la de, de las terapias de, de, la, de, de ser reactivo sí el 80% de los pacientes está maravilloso pero como proactivo sí logras muchísima 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 más eh, eficacia el tema rebote me imagino estás hablando de cuando suspendes oclacitinib eh, el, el toda la, 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 la picazón que luego vuelve como más intensa por acá la idea no sería Clasitinib. y acá no lo, estoy, no lo estoy trabajando como reactivo por fin, lo estoy trabajando como proactivo ¿sí? desactivo la alergia previamente con corticoides y trabajo o clasitinib and, trabajo o clasitinib sobre el paciente que no tiene alergia, que no tiene signos clínicos en ese momento ¿sí? y ahí lo que hago, ¿sí? es eh, darlo directamente una vez por día, o sea hoy suspendo corticoides hoy suspendo corticoide, mañana comienzo clasitinib. Y lo que, eh, claro, Paulita, lo comienzo cada 24 horas, lo comienzo directamente cada 24 horas, ¿sí? Y, y en ese caso, lo que logro, lo que logro es, ¿sí? Terapias de, de, de o sea, pas, periodos sin crisis alérgica larguísimos. La, insisto, la eficacia de clasitinib, eh, en el paciente alérgico que no tiene alergia activa en ese momento, es muy superior a si yo usara oclacitin para quitar la picazón exactamente lo mismo, sí, para ciclosporina vuelvo un cachito para atrás me, eh, no, Paulita no parto cada 12 horas, directamente cada 24, directamente cada 24 ¿sí? porque insisto, Paulita es eh, proactivo, no es reactivo no le estoy quitando la picazón con la Si ¿sí? La picazón ya se la quité antes. Estoy dando clasitinib para que no vuelva a tener picazón. ¿Sí? Eh... Ciclosporina. Ciclosporina. Sí, es otro medicamento que lo podríamos también. En realidad, ciclosporina lo podríamos tratar como reactivo, como proactivo. Pero como ciclosporina, se los pongo acá como proactivo porque eh, me gusta empezar con prednisolona, desactivar con prednisolona y ya empezar a dar ciclosporina. Eh, y el otro medicamento como proactivo, que también lo pude usar, es el, eh, el -Map, sí, Que incluso lo mismo, es más efectivo si ustedes utilizan loquibetmap. primero desactivan con corticoides y ya empiezan a dar lo que van en un paciente que no tiene eh, signos alérgicos en ese momento. Atriben, triamcirolona, sí. Mirá, el, el problema de los corticoides eh, con los corticoides de depósito, sí, es que no, justifica, no justifican eh, un, una terapia, no son 15 días, ¿eh? Atriben, el efecto de Atriben dura 30 días, sí. No te permite el ajuste. Eh, fino de dosis no te permite suspender los 15 días, no es tan fuerte, tiene demasiados efectos adversos. Sí, respuesta, sí, lo puedes utilizar, claro que sí, Gabriela, pero hay mejores. Lo puedes utilizar, un perro que te muerde, que no lo puedes darle ¿sí? eh, ninguna pastilla por boca, un gato salvaje, Sí. ok, utilízalo, Cautela, no cada 15 días. ¿sí? atriben, como todos los corticoides, vos tenés que darle espacio, periodo de descanso. Vos tenés que darle periodo de descanso. ¿Sí? Eh, me gusta mucho, mucho, mucho más la prednisolona. Y lo otro que yo podría utilizar como proactivo, ¿sí? Es la prednisolona, es el corticoide, es un corticoide, ¿sí? ¿Cómo uso un corticoide proactivo? Porque a veces se entiende el concepto este, corticoide proactivo, me podrán decir, eh, sí, corticoide proactivo, ¿sí? Eh, y acá es donde voy a usar a la prednisolona, ¿sí? En, la, en lo que es, hoy se maneja como mínima dosis, posible, pero no es la mínima dosis posible, es el máximo intervalo posible, ¿sí? Y esto también que les quede como, como mensaje o como cosita medio clave en esta charla. La prednisolona, es el corticoide que más usamos en dermatología, es eh, mucho más efectivo, ¿sí? Cuando damos dosis más grandes y espacios más prolongados, respecto de cuando damos dosis más pequeñas y espacios más chicos. Es más efectivo y es más saludable. Sí, a ver, si ustedes están dando 0,25 miligramos de prednisolona todos los días, ¿sí? es menos saludable que si dan 0,5 miligramos, nada, 0,5, nada, 0,5, nada. Y esto es menos saludable. Que si eran un miligramo kilo y tres días de descanso, un miligramo kilo y cuatro días de descanso. Es decir, la prednisolona es mucho más eficaz cuando uno logra utilizar dosis un poquito más altas, pero empieza a dar espacios más prolongados. ¿Sí? Eh, hay muchos pacientes con dermatitis atópica que por supuesto no pueden pagar un Oclacitinib, una Ciclosporina, un Loquibedmap, porque son medicamentos caros, ¿sí? Entonces, eh, ¿tengo que dar algún tipo de solución a su dermatitis atópica? En los corticoides también es muy válida la solución de, el, el indicar prednisolona. Ahora, ¿cómo hago para que la prednisolona sí, no haga daño? ¿O, cómo, o, o para que la prednisolona sea menos nociva, pero no pierde eficacia. Ok, la estrategia es, da el mayor intervalo posible entre dosis. No bajes la dosis de prednisolona, quédate con un miligramo-kilo de prednisolona, quédate con un miligramo-kilo de prednisolona, pero da espacio de dosis, da espacio de dosis. ¿Sí? En lugar de dar 0,5, 0,4 miligramos kilo día de por medio, da 0,8, da 1 miligramo kilo, pero da 3 o 4 o 5 días de descanso. ¿Sí? O 6 días de descanso. Y van a ver cómo dando más espacio entre dosis de prednisolona, logran mucho menos cantidad de efectos adversos de esta prednisolona y logran más eficacia clínica. Y de esta manera lo pueden trabajar como proactivo. ¿Se entiende? Eh, y muchos pacientes van a obtener, eh, digamos, eh, bienestar, 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 bienestar. Eh, Israel, vos sabés que no, no logro ver el, el YouTube simultáneamente, después lo hacemos, después lo hacemos, sí, tengo, no tengo, no, no tengo tantas pantallas, ¿sí? tengo... Tengo la computadora, tengo el celular y me falta una pantalla. Así que después eh, respondemos la, las preguntas del, del, del YouTube, ¿sí? Eh, Ángel, ¿lo mismo que prednisolona? No, no, sí, prednisolona, lo mismo, eh, lo mismo prednisona. Prednisona y prednisona podemos decir que son casi equivalentes. Prednisona es una prodroga que se transforma en prednisolona ¿sí? Y la prednisona tiene una absorción errática en gatos, ¿Sí? y eh, no tiene aparentemente el gato no tendría una mala una buena transformación por tanto si vas a ser si sería gatos que sea prednisolona si es perros que sea pre, puede ser prednisolona o prednisolona sí entonces dicho todo esto me parece que quedó bastante claro bastante claro ¿sí? lo que son las terapias proactivas y reactivas entonces dicho esto les quiero contar un poquitito algún concepto actual Sí, práctico en la terapia de dermatitis atópica. Eh, ¿Cómo hacemos el manejo general? Por supuesto, la dermatitis atópica no acaba en esto. ¿Estamos de acuerdo? No acaba en esto. Eh, no, Cecilia. Eh, no bajás dosis, aumentás intervalo. Lo que antes decíamos, mínima dosis efectiva. Es máximo intervalo posible. La mínima dosis efectiva, trabajarla como máximo intervalo posible. ¿sí? Es una de las posibles estrategias. ¿sí? Eh, no, eh, el, el bajar dosis lentamente para retirarla, ya ahí estarías planteando la posibilidad de hacer terapias proactivas sin prednisolona. Si tu paciente acepta... Si tu paciente se controla, se mantiene bien sin prednisolona, pero enhorabuena, no la uses, ¿sí? Déjalo sin prednisolona. Pero hay perros, hay perros que no se mantienen bien solo con terapia tópica, que le necesitan algo más. Y no tienen la capacidad económica para eh, dar eh, apoquel, citopoin, ciclosporina, no pueden pagarlo. Entonces, ¿qué hacemos con estos perros que son muy alérgicos, donde lo tópico no alcanza, no tienen dinero para hacer otra cosa? Alguna solución extra sí, al, tenemos que darle, ¿sí? Y la no es barata. Ahora, ¿cómo haces para que la le produzca la menor cantidad de daño al perro? ¿Sí? Ok, en lugar de bajar dosis, alarga el intervalo, ¿sí? Yo tengo perros de muchos años tratados con prednisolón una vez por semana, dosis de un miligramo kilo, pero una vez por semana, o una vez cada seis días, ¿sí? Y te aseguro que ni la fosfatasa alcalina, ni la fosfatasa alcalina, se, se eleva, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo cada tres o cuatro días? Mirá, anda chequeando siempre, siempre hacemos igual que hace la te cuento, no es que lo damos y, y lo damos la, la prednisolón así, que Toda la vida y que se las arregle. Vamos haciendo chequeos cada tres meses, cada cuatro meses de sangre para ver que esté todo bien. Si, eh, Bramond, si, si vos ves que eh, tu perrito viene teniendo análisis de sangre normales, viene teniendo glucemias normales, viene teniendo fosfatasas normales, enzimas hepáticas normales, densidad urinaria normal, ¿sí? Ok, estás logrando. Eh, lo que vos buscabas con el corte y con la prednisolona sin efectos internos eh, importantes y en ese caso lo podrías eh, mantener igual cada tres días o cada cuatro días para mí es demasiado cerca sí yo quiero usarlo cada cinco cada seis o cada siete ojo sí ojo si solo es prednisolona no van a lograr grandes espacios de dosis. Estoy hablando de prednisolona, más los baños, más la terapia pulgicida, más los protectores de barrera, más todo, todo, todo el paciente. Si el paciente tiene un problema hepático, no puedes usar corticoides. Ahora, pobre perro, dermatitis atópica, grave, si ¿sí? no tiene dinero para pagar oclacitinib, citopoin, ciclosporina, ¿sí? y encima con falla hepática que te, no te permite usar corticoides. A ver. Eh, Pobre perro, Cecilia, no, no, ¿qué querés que te diga? No me gustaría ser el veterinario de ese perro, ¿sí? Pero si tenés un problema hepático, eh, no podés usar ciclosporina. ¿sí? El citopoint no lo tengo en Argentina, Julio, todavía. Así que todavía no te... No te... No, no tengo experiencia propia, pero sí te puedo decir que es un medicamento excelente por estudios que hay al respecto. Me, eh, termino un cachito y hacemos un, un, poco, un poco de con las preguntas también vamos al, al YouTube que hay preguntas por otro lado. Sí, concepto actual. Sí, podemos en línea generales pensar, ¿sí? Que la dermatitis atópica tiene dos momentos terapéuticos. Dos momentos terapéuticos, ¿sí? Primero Desactivar la alergia y segundo trabajar proactivo. Miren qué fácil. Desactivar la alergia, trabajar proactivo. Sí, y esto es yo lo que se le digo a muchos muchos pacientes sí con dermatitis atópica. Desactivo la alergia y trabajar proactivo. Yo le hablo así a los perros que tienen. Sí, a, a los pacientes que tienen eh, dermatitis atópica. Señora, señor, su perro tiene, su perro tiene alergia. Eh, la alergia no es una enfermedad curable. ¿sí? Nació con la desgracia de ser alérgico, va a vivir alérgico y se va a morir de viejito alérgico. La pastillita, el comprimido, la tableta mágica que lo cure... De la alergia no existe. Pero no existe en el perro, no existe en el gato, no existen las personas. No existe la chance de curar la alergia. Hay montones de cosas que vamos a poder hacer para que esté mejor. Pero curarlo, lo que se dice curar la, la, la alergia, no va a ser posible. Curar la alergia no va a ser posible. ¿Sí? Eh, entonces, ¿sí? la, la dermatitis atópica tiene dos, mo, eh, dos momentos terapéuticos. ¿sí? El primer momento implica desactivar la alergia. ¿sí? Implica poner el sistema inmune en cero. Y el mejor medicamento que desactiva la alergia, sabemos que es la prednisolona. Y vamos a desactivar completamente la alergia. Cuando el paciente ya está completamente desactivado. Empieza el segundo momento terapéutico, que lo llamamos mantenimiento, que para nosotros es trabajar proactivo. Y el mantenimiento es el más importante de los momentos terapéuticos, porque yo voy a hacer, voy a querer que en el mantenimiento voy a hacer un montón de cosas para que la próxima crisis de alergia ocurra lejos en el tiempo. ¿Sí? Eh, en el mantenimiento, yo, por ejemplo, voy a hacer baños dos veces por semana con champúes o de clorexidina o de ceramidas o de los dos. ¿sí? En el mantenimiento, yo voy a usar aceponato de hidrocortisón en las axilas y en la ingle. En el mantenimiento, sabemos que si a un perro alérgico le pica una pulga, ¿sí? la crisis de alergia se acerca en el tiempo. Entonces, en el mantenimiento, yo voy a hacer una estricta terapia de pulgas. En el mantenimiento, en los pacientes que tienen predisposición a otitis, voy a tratar de. Eh, hacer eh, eh, terapia proactiva de otitis también. En el mantenimiento quizás haga limpieza digital en aquellos pacientes que tienen mucho la miedo digital. ¿sí? Pero voy a hacer un montón de cosas en el mantenimiento para mantener la alergia desactivada. Pero a ver, es alergia y en algún momento va a volver la alergia. Cuando la alergia vuelve, ok, habrá que desactivar nuevamente. Y después volver a, a trabajar proactivo. Y aquel punto, el concepto está en tratar de lograr mantenimientos suficientemente prolongados que te obliguen a desactivar la alergia pocas veces en el año. Mantenimientos que te duren cinco meses, seis meses, siete meses, que te obliguen a usar corticoides dos veces al año. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el punto. Entonces... Por ejemplo, desactivo la alergia. Ahora, si yo desactivo la alergia con un corticoide y después le supongo el corticoide y no hago nada, a los 15 días está la alergia activa de vuelta. No sirve. Ahora, desactivo la alergia y empiezo a trabajar mucho proactivo tópico. Empiezo a trabajar con ceramidas, empiezo a trabajar con cepona de hidrocortisona, empiezo a trabajar con eh, terapia pulguicida, empiezo a trabajar con, eh, con todo lo que hablamos, tópico. Si este mantenimiento logra ¿sí? mantener la alergia desactivada mucho tiempo, enhorabuena. Empiezo a trabajar con un, eh, un buen alimento balanceado. Ahora, si desactivo, le hago un mantenimiento así como les cuento, pero a los 15-20 días la alergia está activa nuevamente, ok, mi mantenimiento fue inefectivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desactivo nuevamente. Desactivo nuevamente. Pero el siguiente mantenimiento, lo no voy a hacer más, más agresivo, el, el siguiente mantenimiento posiblemente haga todo lo que estoy agregando y quizás empiece con apoquel. Entonces, el apoquel como proactivo me permite larguísimos mantenimientos. ¿Se entiende? Ese sería más o menos. Y, en el, y ya el paciente, en un mantenimiento efectivo, con el paciente en un mantenimiento efectivo, me va a permitir a mí hacer las pruebas diagnósticas de alergia en el paciente que lo requiera. Hacer los test de exclusión de alimentos, ¿sí? Eh, hacer un, una reacción, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero el concepto básico que les quiero dejar sería desactivar. Una, una forma práctica, insisto, la alergia no se acaba acá. ¿sí? Hay muchas más cosas, ¿sí? Pero los fines prácticos, ¿sí? Eh, uno podría desactivar la alergia y luego trabajar proactivo. Y si tengo que trabajar proactivo con corticoides, ¿sí? ok. Trabajo proactivo con corticoides en el máximo intervalo posible. Y si cuando venga la crisis de alergia, ok, desactivaré con corticoides todos los días de vuelta, pero después volveré al máximo intervalo posible. ¿Sí? Eh, en terapia reactiva, prednisolona diaria, no. En terapia reactiva, Aníbal, voy a usar prednisolona diaria hasta la completa desactivación. Una vez por día, hasta que esté completamente... Eh, desactivada. ¿sí? Alfonso eh, me dice si la silimanina si podría ayudar. No estoy seguro si ¿sí? mal no hace. Alfonso, mm, vos metele. ¿sí? Eh, no, 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 no es una cosa mal. Y en gatos eh, no genera problemas. La, el aceponato hidrocortisona, Paulita, no tiene ningún, ningún tipo de problema en, en, en gatos. Bueno, gente, este esta fue las la, la, la cositas que yo les quería eh, contar charlar eh, le doy la palabra a, a, a israel vamos a responder las preguntas del otro grupo que les pido disculpas sí porque no puedo verlos solamente puedo ver a, a uno de ustedes no a todos pero vamos a ver si podemos responder las preguntas del otro grupo y bueno si hay más eh, de este lado también a su entera disposición voy a quedar israel te escucho. Gracias, doctor. Aquí andamos. Muy bien. Eh, pues como te comentaba, tenemos preguntas en YouTube. Que si estás de acuerdo, pues te las puedo empezar a, ver, a leer. Dale, 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 dale. A ver si puedo, si puedo ver el YouTube. Yo déjame ver si las puedo ver. Entonces te libero de la situación de leerlas. Pero, ah, okay. chala, ¡qué manera de cosas! Para, para, ca... bueno, para, ah, un bueno, poquito. Ahí, ahora, está, ahí está, ahí está. Ahora estoy viendo, ahora estoy viendo, ahora estoy viendo el YouTube. Pero déjame ver desde dónde, desde dónde, desde dónde, desde dónde. Sí, desde dónde empieza a haber preguntas. Eh, Sara, Sara Romero desde acá, desde Sara Romero, sí. Eh, no me quedó claro, dice, cuando termino el uso del corticoide ya sin síntomas, lo retiro disminuyendo la dosis. No, Sarita, no. Eh, según qué planificás hacer vos, si ¿sí? eh, vos us, re, tra, trabajás reactivo con corticoides, ok, eh, desactivaste la alergia. Y una vez que desactivaste la alergia, ¿cuál es tu estrategia proactiva? Si tu estrategia para, proactiva es sin corticoides, lo cortas y se acabó. Ahora, si tu estrategia proactiva es con corticoides, que puede ser, no bajas la dosis, lo empezás a dar un día sí, un día no, después lo pasas a un día sí, dos días no, un día sí, tres días no, un día sí, cuatro días no, un día sí, cinco días no, y vas viendo qué es el máximo intervalo que logras para el mantenimiento. ¿sí? Esa sería más o menos la, la situación. Por supuesto, apoyado en baños y demás. Eh, ok, 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 ok. Eh, ¿Qué tiempo entre ambas? Eduardo, no, no entiendo entre qué ambas. Eh, eh, de por vida clasitrim, sí, totalmente, de por vida proactivo. Y esta es una pregunta, Francisco, eh, que siempre hacen: ¿cuánto debe durar la terapia proactiva? Lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas, ¿sí? Eh, ¿Qué productos comerciales usa usted como complemento de omegas en pacientes con dermatitis atópica en general? Los omegas los trato de dar en el alimento, ¿sí? Porque las dosis que vienen los omegas comerciales mayormente son demasiado, demasiado bajas. Por tanto, eh, si vos usas un buen alimento comercial que tenga omega 3, de omega-6 en las cantidades correctas, mayormente lo tienen todos estos alimentos comerciales buenos. ¿sí? No es necesario suplementar extra con ningún otro alimento eh, comercial. Eh, ok. Mónica, sí, por vida, porque es proactivo. ¿sí? O sea, por pues mantenimiento. Eh, Jorge, el uso de corticoides no podría complicar una apiodermia por disminuir si las defensas y ya... ¿La hubiera o solo lo utiliza en alergia a Mira qué buena pregunta, Jorge. Gracias eh, por, eh, por la participación. Te cuento: si la piodermia es alérgica y no es grave, el uso de corticoides favorece la resolución de la piodermia. ¿Ok? Eh, antes, si un alumno, hace 15, 20 años, si un alumno me decía que le daba corticoides a una piodermia, yo lo desaprobaba. Sí, yo lo, 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 lo desaprobaba sin dudarlo, sin dudarlo. Sin embargo, sí, eh, hoy hay bastante evidencia y, de hecho, bastante práctica de que cuando tenemos una piodermia alérgica, ojo, digo de piodermia alérgica, no digo piodermia demodéctica, ni piodermia por Cushing, ni piodermia hipotiroide, digo piodermia alérgica. Si tengo una piodermia alérgica y no grave, el uso de corticoides favorece la resolución de esta piodermia. ¿Sí? Porque el uso de corticoides desinflama la piel. Y hoy sabemos que la piodermia, sí, y la, y la disbiosis de la superficie cutánea, el crecimiento de estáfilo intermedios, es una consecuencia de la inflamación. La inflamación alérgica genera el sobrecrecimiento de bacterias de estáfilo en la superficie cutánea. Desinflama la piel y al estafilococo le empieza a costar más crecer en la superficie cutánea y empieza a ser competido por más variedad de flora bacteriana. Por tanto, sí, no, 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 para nada. Podés usar corticoides si la piodermia es alérgica y no grave. Ojo, y es superficial. No vas a usar si es profunda, no la vas a usar si la piodermia es grave. ¿Correcto? Si es alérgica y si es superficial, no hay ningún problema. El oclasitinoide como proactivo para la alergia, necesariamente debe ser de cada 24 horas. podrías, No, depende del paciente, Cintia. Depende del paciente. Definitivamente depende del paciente. Puedes usarlo una vez por día. Hay algunos pacientes que requieren incluso media dosis. Y una dosis, o sea, media dosis a la mañana y una dosis a la tarde, o una dosis a la, a la media y media de la tarde. Si usas Oclace siempre hace chequeitos de sangre. Mayormente no pasa nada, no tenés nada. ¿sí? Eh, pero eh, siempre chequea el, el tema de la sangre. ¿sí? Eh, sobre todo el tema de anemia. ¿sí? Eh, como todo medicamento, como todo medicamento, tiene ciertos efectos adversos que uno tendría que estar atentos a detectarlos. ¿Cuál es la posición como inmunosupresor de qué, Jorge? Eh, la posición de no comprendo completamente la pregunta, Oscar. Eh, en el caso del uso de prednisolona con mayores intervalos como tratamiento proactivo, ¿utiliza como soporte terapia? Claro que sí, terapias tópicas y los baños, por supuesto. Porque si vos no hicieras nada de lo tópico, quédate tranquilísimo que no lograrías intervalos prolongados. O sea, eh, solito, solito el corticoide, sí. Eh, lo pones cada dos días o cada tres días y ya la alergia está volviendo. No lograste eh, intervalos prolongados. El corticoide apoyado en toda la terapia proactiva tópica. Toda, toda, toda la terapia proactiva tópica. ¿Correcto? Eh, ok. ¿Qué, Ricardo, ¿Sí, ¿qué opinión tiene el uso de ozonoterapia? Ni idea, Ricardo. No leí ningún estudio de eficacia y tampoco la tengo en mi poder, por tanto, no te puedo ayudar. Mónica, eh, ¿hay alguna forma en cuanto a signos clínicos de saber si es una dermatitis medioambiental o alimentaria? No, no hay ninguna manera en cuanto a signos clínicos de tener certeza de esta diferenciación. ¿Sí? Lamentablemente la única chance de distinguir esto es hacer un test de exclusión de alimentos. Ahora, de alimentos. Ahora la mayoría de los perros que tienen alergia que tienen dermatitis atópica por alergia alimentaria tienen también un componente ambiental. O sea, es una dermatitis atópica producida por atopía y por alergia alimentaria simultánea. Es muy, muy, muy poco frecuente la alergia, la dermatitis atópica por alergia alimentaria pura. ¿Sí? Eh, ¿Qué tiempo tarda desactivar la alergia con glucocorticoides? Si lo voy a desactivar, voy espaciando de intervalo de administración del corticoides sin disminuir la dosis. Muy buena pregunta, Ireri. Sí, eh, qué tiempo tardo es variable, según lo grave del paciente en el momento. ¿sí? Eh, pero podés tomar unos 15 días de, de. Puedes tomar unos 15 días de, de tiempo. Si ¿sí? puede ser un poquito más o puede ser menos. Ahora, luego de desactivar, si, lo que le decía, no me acuerdo a quién hace un ratito. ¿cuál, es tu, ¿Cuál va a ser tu estrategia proactiva? ¿Cuál va a ser tu estrategia proactiva? Si desactivaste la alergia. Si tu estrategia proactiva va a ser, por ejemplo, solo con baños, terapia tópica, separación y demás, suspendes el corticoide y no lo das más. Si tu terapia proactiva va a ser con noclasitinib, suspender el corticoide y no lo das más. Si tu terapia proactiva va a ser con lo que va, puedes suspender el corticoide y no lo das más. Ahora, si tu terapia proactiva va a ser. Compra trisolona, que esperemos que no sean muchos pacientes los que requieran esto. Ok, podés empezar no bajar la dosis, sino agregar, espaciando la dosis. Día sí, día no, después un día sí, dos días no, después un día sí, tres días no. Pero no, a ver, hay otras opciones. Si podemos evitar usar corticoides como proactivo, mejor, maravilloso. No lo tomen como regla, por favor. Si puedo evitar usar corticoides como proactivo, maravilloso. Pero en los pacientes que no hay más chance que utilizarlo porque se matan y no tenemos otras alternativas, ¿sí? el concepto es alargar lo más posible el intervalo apoyándote en baños. En atopía, utiliza soluciones tópicas con ureo y humectantes para completar la mitad? No, Oscar, ¿sí? en atopía me gusta mucho el tema de las ceramidas más que la urea. Los humectantes definitivamente son... Eh, eh, beneficioso, sí, pero prefiero, prefiero sin lugar a dudas el tema de ceramidas. Cintia, ¿cuáles son las dos, las dosis correctas de omega 3 ¿sí? como suplemento en caso de que no pueda ser un al alimento? Más que no, eh, me encantó, sobre todo la dosis de omega 3, la dosis que tenés que manejar de omega 3, todos los estudios que hay de omega 3, ¿sí? hablan de 40 a 60 miligramos por kilo por día de la sumatoria de EPA más DHA. ¿Sí? eicosapentanoico más hexanoico, que son los dos ácidos grasos omega 3 importantes no ¿sí? el gamma linolénico que es el aceite de chía no el aceite de chía, el aceite de chía no estoy hablando de EPA más DHA la sumatoria de EPA más DHA tiene que ser de 40 a 60 miligramos kilo día, esa cantidad está en alimentos comerciales de buena calidad ¿sí? Eh, Marisa Sí, Dog, en caso de Oclacitimib, ¿qué comentario tiene con respecto a qué recomienda su uso por tres meses o hasta siete meses? Según el caso, eh, por supuesto, no, tranquila con Oclacitimib, hay efectos adversos, pero eh, como cualquier eh, droga, yo lo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, incluso si lo puedo usar años, bienvenido siempre, bienvenido o sea, siempre usando, siempre chequeando, de sangre dos veces al año, tres veces al año, viendo el tema de la anemia, ¿sí?, eh, he tenido algún paciente con alguna infección urinaria, pero son pocos los efectos. O sea, es un medicamento muy, muy, muy confiable. Muy confiable, ténganle confianza. ¿Sí? Cindy, buenas noches, doctor. He tenido una duda: ¿por qué nunca lo he utilizado? ¿Los baños coloides que se usan en humanos tendrían algún efecto de prurito? Desconozco. Desconozco, Cindy, no tengo idea, pero todo lo que es baño te puedo decir que es beneficioso. Por tanto, no me extrañaría que en realidad tengas un, un efecto beneficioso. ¿sí? Eh, eh, Alejandro, también depende de la época con respecto a la dermatitis tópica. Y, mira, la dermatitis atópica puede ser anual o puede ser estacional. Si la dermatitis atópica es estacional, tiene que ver mayormente con alergenos ambientales. Si la dermatitis atópica es anual, puede tener que ver con alergenos ambientales y con alergenos alimentarios. ¿Sí? La hiperpigmentación de la piel alérgica, ¿cuánto tiempo duran irse con terapias reactivas proactivas? No, la hiperpigmentación la vas a manejar sobre todo con terapias reactivas, Oscar. Estamos hablando de... A ver convengamos que hay pacientes y pacientes. Si el perro tiene una hiperpigmentación asquerosa por mala cesia, si vas a tener que primero hacer la terapia malasecia, sin ningún lugar a duda, y después empezar a trabajar de, de, otra, de, otra, de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Eh, así que no, ahí, ten, ahí vas a alargar bastante más tiempo. El concepto de primero controlar gérmenes, primero controlar gérmenes y luego. Eh, hacer el terapia de la vez que sigue total, totalmente vigente. Totalmente vigente. ¿sí? Eh, ok. Eh, ok, 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 ok. Sigo. Cambio, acá me, me quedé sin preguntas en el YouTube. Vuelvo al Facebook. Eh, y lo último que veo, Estefanía, paciente geriátrico con predisolona, cautela, Estefanía, cautela, mucho más cauto que en pacientes jóvenes, mucho, mucho, mucho más cauto que en pacientes jóvenes. Eh, ok, eh, Israel, me quedé sin preguntas, los dormí a todos, los dormí a todos, así que eh, que vayan a descansar los oídos, me parece, ¿no? No, 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 muchísimas gracias. Pues contestaste todas prácticamente y eso está muy bien porque fíjate Ajá. que en otros webinars como yo lo hago las preguntas, a veces eh, termino la sesión y quedan muchas al aire. Entonces, qué padre que tú las hayas podido contestar todas. No, espectacular. Muchísimas gracias por la confianza. Les mando un abrazo gigante a todos por el aguante, a ustedes, eh, Israel, por la confianza en convocarme y a disposición para lo que yo pueda hacerles útil. Un fuerte abrazo desde Argentina. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, les comentábamos al principio que íbamos a tener un regalito al final. Ah, cierto, perdón, me olvidaba, me olvidaba, <laughs> me olvidaba, me olvidaba, me olvidaba, me olvidaba. Me olvidaba. Eh, el día, los días, los días, los días acá para los peruanos viene esto. Para los peruanos, ¿sí? Los días 27 y 28 de junio, ahora en dos semanitas, eh, bueno, vamos a estar. Eh, en Perú, con la, la doctora Katherine, en un curso de dermatología. Eh, vamos a tener un día de teoría, vamos a tener un día de citología práctico. Me voy de Buenos Aires con todos los, mis slides, vamos a ver al microscopio. Eh, seminario, ahí está poniendo Katherine. Eh, ella es la organizadora, seminario internacional de dermatología veterinaria, sí, y si alguno se anima, anímense, vamos a poder charlar face to face personalmente todos, 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 todos estos temas, así como eh, broche de oro, sí, la doctora va a rifar, sí, media beca, media beca para este seminario en, en Lima, media beca para este seminario en Lima, ¿correcto, Catherine. A ver, cómo Israel, ¿cómo hacemos el sorteo este? Es ¿Cómo correcto. Lo que... ¿Cómo, perdón, hacemos perdón. Va, ¿Cómo hacemos el sorteo? Vamos, mira. Vamos rápido, les comento. Es, tenemos media beca para el evento Seminario Internacional de Dermatología Veterinaria en Lima, Perú, en el Hotel Estelar Miraflores. La media beca para el acceso equivale a 325 soles. Obviamente no incluye viáticos. Eh, ¿Cómo pueden ganarse esta beca? Es muy fácil. El doctor Pablo nos va a hacer favor de hacer una pregunta respecto al contenido de la charla y deberán mandar su respuesta al correo de Skenda, de informes, arroba skenda .com mx que ahorita se los voy a poner por aquí. Infor, informes, arroba skenda.com.mx. De los que contesten correctamente, los, los, los cinco que contesten correctamente, entre ellos vamos a hacer aquí una, un, un pequeño sorteito y les hacemos llegar al ganador, a la organizadora, que en este caso es la doctora Catherine. ¿De acuerdo, doctor? Perfecto, me agarras de sorpresa. ¿Qué, qué puedo preguntar? Si están todos súper formados, ¿sí? <laughs> en, en realidad... Sí, eh, un foro increíble, pero déjame que se me ocurra algo. Déjame que se me ocurra algo. ¿Qué les, qué les, qué, qué les puedo preguntar? Eh, a ver. Algo Ahí bien está. difícil. Sí. Algo bien, bien difícil, bien difícil, bien difícil, bien difícil. ¿Sí? Eh, ¿De qué forma, de qué forma, de qué forma puedo usar... El aceponato de hidrocortisona como proactivo en la terapia de dermatitis atópica. Ahí está la pregunta. No la respondan en los chats. No la respondan en los chats. Simplemente sin manden al correo. ¿De qué forma se usa el aceponato de hidrocortisona como proactivo en dermatitis atópica? ¿De qué Ahí forma es. se usa el qué? El aceponato de hidrocortisona. ¿De qué forma se utiliza el aceponato de hidrocortisona como Muy proactivo bien. en dermatitis atópica canina? Muy bien, recuerden que esta, este regalo es exclusivamente para nuestros amigos de Perú. Entonces, eh, bueno, pues para que se pongan las pilas, efectivamente no contesten en los chats. De hecho, si contestan en los chats, no están participando. Esto tiene que ser por correo exclusivamente. Si es de qué, les vamos a repetir la pregunta. ¿De qué forma se usa el acefonato de hidrocortisona como proactivo en dermatitis atópica canina? Exactamente, exacto, exactamente. Muy bien, excelente. ¿Sí? Bien, pues con Buenas. esa pregunta despedimos la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos sus correos y nos gustaría... Doctor, escuchar tus comentarios finales, por favor. Eh, Mis comentarios finales. Bueno, eh, a ver, sí, nada, yo feliz de poder haber compartido con, con todos ustedes, muchos, muchos, muchos amigos, muchos amigos, y el, el, los, los dos mensajes básicos que yo les, les, eh, les, les, quería, les quería dejar. Sí, Técnicos, digamos. ¿sí? El tema de los corticoides, que pasen mayor, la mayor dosis que puedan, y el tema de las terapias proactivas, que son suma, sumamente, importantes, sumamente importantes. Espero realmente saberlos ayudados, ¿sí? o que esta pequeña plática les ayude a, al manejo de sus pacientes con alergia. Excelente, doctor. Pues listo, con esto vamos a terminar el webinar, no sin antes obviamente agradecerte infinitamente el haber estado con nosotros, haber aceptado nuestra invitación, es un placer haberte tenido aquí. En nombre de todo el equipo de Skenda te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Hasta allá. Hasta Argentina. <laughs> ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Retribuido a vos y multiplicado para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias. Doctor Pablo, y bueno, pues recuerden que el próximo webinar está Michael Povea con Venciendo el Desafío de, de, la, de la Dilatación Vólvulo Gástrica desde la consulta a la cirugía. Muy bien, pues vamos a dar por concluido este webinar. Doctor Pablo, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien y ojalá nos veamos pronto. Hasta luego y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias a todo México, Centro y Sudamérica que se conectó. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Muy buenas noches.